Hola humanos, ¿cómo están? Pues continuamos de viaje y de nuevo no me traje a Lola y a Balam porque ahora nos encontramos en el Festival Internacional de Cine de Morelia en el estado de Michoacán, en la República Mexicana. Y hoy les voy a platicar un poco acerca de todas las cosas dog friendly que pueden hacer en el estado de Michoacán. Ahorita estoy caminando en la avenida principal muy cerca de la Plaza de Armas. Y resulta que todos los sábados cierran la avenida para que las personas puedan venir a caminar. Salvo este compadre, cierran la avenida para que las personas puedan venir a caminar con sus perros, puedan venir a hacer distintas cosas, divertirse con las familias. Y a mis espaldas están los arcos y hay muchísimos restaurantes en los cuales pueden comer con sus peludos. Por ejemplo, este que está a mis espaldas se llama El Café Europa. Te lo recomiendo mucho, hay cocina tradicional de Michoacán, que bueno, pues hay enchiladas, pueden encontrar también tacos dorados, cocina también italiana, una buena carta de cervezas también, y bueno, pues lo más interesante es que pueden estar sentados a pie de banqueta comiendo con sus peluditos, ¿ok? Y la vista de este lugar, pues es espectacular, porque justo en la parte de atrás, pues se encuentra la Catedral de Morelia. Que vean nada más este majestuoso edificio que está a mis espaldas, que es un lugar donde ustedes pueden caminar con sus peluditos, ¿ok? Aquí les vamos a dejar justamente un video que ya grabamos algunos años atrás con Lola y con Balam cuando visitamos el estado de Michoacán. Pero pues la verdad es que se puede recorrer muy bien y pueden hacer grandes fotografías. Ahora, uno de los puntos importantes de Michoacán para venir con sus mascotas y específicamente de Morelia es que bueno, pues se encuentra a aproximadamente a unas 4 horas más o menos de la Ciudad de México. Y bueno, pues lo pueden visitar en carretera. Les recomiendo que definitivamente viajen en auto, también pueden llegar en avión. Pero bueno, ya saben que siempre el tiempo del avión, la espera y todo eso, pues sí se alcanzan a estresar un poco los peluditos, ¿no? Cuando viajan en el avión y en el carro, pues es mucho más sencillo. Otra cosa que pueden hacer con sus perros es viajar a todos los pueblos aledaños de Michoacán. Por ejemplo, pueden visitar Pátzcuaro, que es un lugar extraordinario, donde justamente se celebra con muchísima fuerza el Día de Muertos. Bueno, pues justamente en Pátzcuaro hay una isla donde ustedes pueden llegar con sus perros y ahí hay un cementerio muy antiguo que es donde año con año todas las personas pues realizan rituales de Día de Muertos y la verdad es que se pone muy bien. Yo les recomiendo que visiten este lugar. Sí los pueden llevar, pero procuren, por ejemplo, no visitar lugares como Pátzcuaro en temporada de Día de Muertos con sus perros, porque sí se espera una afluencia de personas bastante fuerte, ¿ok? Bueno, hay otros pueblos que también pueden visitar aquí en el estado de Michoacán, como por ejemplo Erungarícuaro, está Santa Clara del Cobre también, que es un lugar donde hay muchísimas artesanías hechas a base de cobre, ¿ok? Y eso es algo que, bueno, pues pueden hacer visitando con sus perros. Hay muchísimos alojamientos dog friendly que, bueno, pues pueden ustedes contratar o algunos hoteles también que les recomendamos. Oye, otra de las ideas que siempre son muy, muy importantes para nosotros es que vigilen todas las normas de los establecimientos en los que se van a quedar junto con sus peluditos, porque ya saben que tienen pues ya como políticas muy claras en cuanto al alojamiento. Hay algunos lugares que pues sí les cobran un poquito más por estar con sus perros y hay otros lugares donde no necesariamente hay un cargo extra, ¿ok? Pues ahí están algunas de las sugerencias que tenemos para ustedes en el estado de Michoacán. Su gastronomía, la verdad, es que es espectacular. Se nota en el cachete, vean. No, ya, de toda la gastronomía y toda la comida que hemos estado probando por acá. Una de las pues cosas imperdibles de Michoacán son justamente la posibilidad de comer carnitas. Sí les recomiendo que se compren un buen plato de carnitas en Michoacán, que es para los que no siguen de otra parte del mundo, pues las carnitas están hechas a base de carne de puerco frita, ¿no? Que es cocida en aceite, en la propia grasa del cerdo. Y la verdad es que son deliciosas. Y aquí en Michoacán, pues es la tierra de las carnitas. Entonces, eso
les recomendamos que también pueden hacer por acá. Bueno, pues ahorita estoy caminando por la Plaza de Armas, donde a mis espaldas hay una exposición de la película Nazarín, que justamente hicieron una restauración de la cinta original. Y la verdad es que está extraordinaria. Y esto que está a mis espaldas es una exposición que se presentó en Madrid. Hicieron una adecuación para el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, pues la verdad es que pueden verla y todo, como ven, todas las personas pues están viendo parte de la fotografía espectacular de esta película que fue dirigida por Luis Buñuel y es una de las películas más importantes del cine mexicano. Bueno, pues hoy sí les estoy dando más información, ¿eh? Más información que solo hablar de perritos. También hoy nos dedicamos a hablar un poco de cine. Y ustedes recomienden también algunas películas que les gusta ver con sus perros, porque aunque ustedes no lo crean, los perros sí ven el cine con ustedes, ¿eh, muchachos? Eso es una realidad. Está comprobado científicamente que los perros sí ven películas con nosotros, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar una vuelta justamente por la Plaza de Armas. Y aquí donde me encuentro el día de hoy va a haber también una exhibición de una película del Festival Internacional de Cine de Morelia que se lleva a cabo en el mes de octubre en la República Mexicana, en el estado de Michoacán, en Morelia. Y miren, pues fácilmente se pueden venir a ver una función con su perro al aire libre, ¿no? Y eso está increíble, porque también pues van a ver pues piezas importantes, porque este festival es uno de los festivales más importantes de cine del mundo, ¿ok? Y por ejemplo, esta cinta que les estaba platicando de Nazarín y esta restauración que hizo la Cineteca Nacional de México, pues solamente ha sido exhibida en Cannes, en el Festival de Cannes. Y bueno, pues recientemente tuvimos la oportunidad de verla el día de hoy acá en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Bueno, pues la verdad es que también dentro del estado de Michoacán pueden caminar, y concretamente la ciudad de Morelia, pueden caminar por sus calles que son muy seguras. La verdad es que hemos visto muchísima seguridad por acá. Y bueno, pues ver la arquitectura de estos edificios que son espectaculares. Me voy a acercar de nuevo a la avenida principal para que vean un poco de lo que les estoy platicando. Pero bueno, pasar una tarde, ¿no? Tranquilos, en Michoacán, con sus peluditos, haciendo fotografías, comiendo cosas divertidas. Pues la verdad es que siempre vale la pena. Bueno, si ustedes ya tuvieron oportunidad de visitar esta magnífica ciudad de la República Mexicana con sus peludos, pues entonces, por favor, mándenos sus fotografías, ¿no? Acá atrás, por ejemplo, hay un peludín. Vamos a ver dónde está el peludillo que estábamos viendo por acá. Ahí está. Bueno, ya ven que no les miento, ¿eh? Sí se pueden pasar una tarde increíble. Ahorita ese perrín está vestido, pero la verdad es que no hace tanto... Bueno, no hace frío, ¿no? Ven, ando hoy de playera caminando muy tranquilamente por la ciudad de Morelia. Miren un poco la arquitectura que les estaba platicando de esta ciudad colonial ubicada en México. Pues la verdad es que vale la pena. Ya nos están diciendo las personas que viven acá que visiten Morelia. Y sí, dense una vuelta al estado de Michoacán junto con sus peludos. También hacen recorridos de leyendas y van contando leyendas de distintas partes de Morelia. Y bueno, pues esto es algo que también pueden realizar junto con sus perros, dar un recorrido de leyendas que les vayan contando historias de el Morelia antiguo. Pues vale la pena, ¿no? También para que tengan ahí la posibilidad de ver, por ejemplo, leyendas de terror del estado de Michoacán y de Morelia, para que sus perros queden asustados, ¿no? Bueno, vamos a caminar un poquito más por la avenida principal para que ustedes tengan oportunidad de ver lo que Morelia nos ofrece. Que es increíble, ¿no? Este estado de la República Mexicana. Sí es importante que traigan a sus perros con correa en cualquier parte del mundo en el que se encuentren paseando con ellos, ¿ok? Y también les recomendamos que traigan una fotografía reciente de sus perros en el celular y también los datos de contacto, ¿no?
y de ser posible la cartilla de vacunación. En muchos lugares les van a pedir la cartilla de vacunación para que puedan pues entrar, por ejemplo, a los hoteles con sus perros. No, hay muchos lugares donde sí lo exigen. Y eso pues es importante porque es parte de la seguridad para ustedes y para los demás visitantes. Otra recomendación, cuando se hospeden en hoteles, yo he visto a muchas personas que les gusta tomar fotografías de sus perros en la cama, ¿no? Y eso no necesariamente está bueno porque pues recuerden que antes de ustedes pues ya hubo alguien en esta habitación y seguramente después de ustedes va a haber alguien más. Y pues, ¿qué tal les va a parecer que de repente pues ahí aparezca pelos de perro, ¿no? O que te hospedes en un lugar donde también estuvo un perro arriba de la cama, pues no necesariamente a todos les gusta. Entonces recuerden que es importante también respetar esta posibilidad. Pues humanos, me despido desde Morelia, Michoacán. Les recomiendo muchísimo visitar este lugar y perderse por sus calles caminando. Es un pueblo relativamente chiquito y es una ciudad relativamente chiquita. Entonces la pueden recorrer en aproximadamente 2 días, cuando mucho, ¿no? Y vale la pena porque todo está muy muy conectado. No necesitas andar en transporte público ni utilizar algún otro medio para llegar, por ejemplo, a los restaurantes o para llegar a las plazas. Entonces todo lo puedes hacer a pie y pues qué mejor para poder hacer ejercicio con tu peludito. Bueno, pues si les gustó este video, por favor levanten los pulgares y también compártanlo, dejen sus comentarios de qué lugares les gustaría que visitáramos de la República Mexicana acompañados de Lola y Balam, para que les contemos la experiencia Dog Friendly en distintos espacios. Y pronto vamos a estar publicando algunos videos que grabamos en otras partes del estado de Michoacán, así es que estén muy pendientes porque esta experiencia con los perros caminando en ciudades coloniales mexicanas vale mucho la pena. Humanos, nos vemos pronto. Adiós.